Municipio ubicado en la región del Golfo del Morrosquillo y que fue refundado por Antonio de la Torre Miranda el 23 de agosto de 1770. Es el nombre de Palmito en honor a una palmácea que se cultivaba aquí en esta región, o que era propia de esta región, la cual ya está extinguida. De allí era la palabra Palmito, de Palmito. La institución educativa indígena San Antonio Abad está ubicada al oriente de la cabecera municipal. Cuenta con una población de 1.927 estudiantes distribuidos desde preescolar hasta el grado 11. ¿Y el papel que tiran al piso? Bueno, el papel que tiran al piso, bueno, lo coge uno y lo bota. El papel que no se necesita va a la basura y uno lo quema. Una parte la cogen los niños y los aguardan porque a veces los necesitan más adelante, y otros que ya no sirven, por eso se botan, porque no me gusta de quemarlos tampoco. Acá podrán pasar nuestros compañeros. Nosotros tenemos compañeros por aquí que estudian en la institución. Ellos también pueden hacer el favor de recolectarlos y llevarlos hasta nuestra institución. Ah, bueno, como no sabíamos eso, pero ya estamos sabiendo. A reciclarlo. Buenas. Buenas. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted qué hace el papel que ya no utiliza, que ya no sirve? Se quema. Lo guarde para que unos alumnos de la institución que vienen por este lugar lo vengan y lo recojan para ser reciclado. Bolsa gris. En esa bolsa gris, ahí desechamos el papel. Y entonces eso se recoge en la bolsa gris, se saca a una caneca que tenemos allá y viene el carro recolector y se lo lleva. Sí, muy chévere. Aquí no se puede sentar. Los felicito por esa actividad que están haciendo, pues de esa manera contribuyen, pues, con los menos favorecidos que estudian ahí en la INESA, como es aportarle para la fotocopia. Los felicito, me parece buena labor. Ya no voy a quemar más papel, voy a recoger, lo voy a entregar al niño que lo lleve allá al colegio. ¡Papel de mano para los padres!